8 de la mañana con 45 minutos y como todos los miércoles ya está aquí con nosotros Manuel González Ramírez y la historia, cronista del estado de Zacatecas. Manuel, buenos días. Muy buenos días, Pancho, buenos días a Toñito, a todo el equipo y desde luego un saludo siempre afectuoso a todas las personas que no solo nos escuchan, sino también nos ven a través de redes sociales. Y qué bueno que algunas personas nos ven porque hoy traemos algo para mostrar en la cámara. Y a quienes nos ven, pues trataremos de describir lo que vamos a compartir, que es un tema inédito, del que nadie, absolutamente nadie se había ocupado, o al menos nadie ha publicado hasta el momento, ni yo mismo había hablado del tema. Así que ante la proximidad del Día de los Fieles Difuntos, o del Día de Muertos, como ustedes quieran llamarle, quisimos traer un tema vinculado con ese tema. Y bueno, tampoco quisimos traer una leyenda, que hay muchas muy interesantes, algunas inéditas todavía, que nos hemos encontrado plasmadas en manuscritos de la época virreinal y que para mí son de los más antiguos relatos legendarios de Zacatecas. Quisimos traer un tema más serio, que espero no resulte desagradable para algunas personas muy sensibles. Y hoy hablaremos de la existencia de tres mascarillas mortuorias que hay en la ciudad de Zacatecas. Creo que pocas personas habían reparado en ello. Y hoy traemos justo algunas fotografías sobre eso. Y han de saber ustedes que desde el siglo XVI y sobre todo en los siglos XVIII y XIX, en los que épocas en las que todavía no se inventaba la fotografía, entonces se puso muy de moda ese tema de hacerle una mascarilla a la persona recién fallecida para perpetuar su rostro por siempre. Y pues se inventó ese tema de las mascarillas mortuorias, que recién fallecida la persona le hacían el molde con yeso, después hacían el vaciado y ya se quedaban con el rostro ahí inmortalizado, ¿no? Y sobre todo eso se utilizó mucho con personajes de gran renombre mundial, insisto, en particular en los siglos XVIII y principios del XIX. Ya luego tendríamos el invento de la fotografía, que vino también a ser utilizado para dejar recuerdos de las personas, y también se puso muy de moda eso de retratar a los muertos, ¿no? Sentados en sillas o parados, acompañados de la familia, o bien ya tendido en el ataúd con flores y todo eso. Entonces, hoy traemos las fotografías de las tres mascarillas mortuorias de tres personajes y que se encuentran en la bizarra capital de nuestro estado. En principio, aquí traemos una fotografía de hace casi 100 años, donde se puede observar que está el cadáver sentado en una silla, y luego hay una base encima de su cuello, le están colocando el yeso, dos personas, para poder hacer el molde. No sabemos exactamente de quién se trate, pero... Y atrás se ven también ya moldes hechos. Moldes hechos de muchas personas, ¿no? Mujeres, hombres. Sí. Niños. Niños. Te digo, fue como una moda.
que prevaleció y se intensificó en el siglo XVIII, prevaleció todavía en el siglo XIX y no faltó quien hiciera también algo en el siglo XX. Esta es como de finales del siglo XIX, principios del XX, esta fotografía, y no sabemos de quién se trate. Bueno, el primer personaje del que vamos a hablar se encuentra su mascarilla mortuoria en lo que hoy es la Prepa 1, donde originalmente estuvo la institución que fundara don Francisco García Salinas en Jerez, que luego se la trasladaron a Zacatecas y tuvo como sede lo que hoy conocemos como la Prepa La 1, prepa uno. ahí a un lado del templo de Santo Domingo, del Museo Pedro Coronel. Entonces, en la escalinata de ese edificio vamos a encontrar algo muy singular: la mascarilla mortuoria de don Francisco García Salinas. Pero lo original es que utilizaron la mascarilla para darle cuerpo y formar un busto. Entonces, de lejos tú ves que es un busto, pero ya te acercas y si te fijas en el detalle del rostro, es un rostro con el rictus mortis. Se ve ahí ya un rostro bastante demacrado, pómulos hundidos, los ojos, las cuencas de los ojos ya también hundidos, y se ven los ojos cerrados, ¿eh? De tal suerte que si hablamos de bustos de personajes que hay en Zacatecas, pues este sería el único busto de todos los que hay en la capital de nuestro estado que tiene los ojos cerrados. Las demás esculturas de personajes tienen los ojos abiertos. Entonces aquí tiene sus ojos cerrados. Y bueno, pues él muere en 1841 y en cuanto muere le hacen la mascarilla mortuoria. Y si te fijas, Pancho, eso es muy notorio. Si te fijas en el rostro, pues se ve como algo exquisito, muy bien hecho, muy fino. Pero si te fijas en el resto de lo que forma el busto, se ve muy rústico, muy artificial. Entonces, se ve el contraste, ¿no? De la fineza con la que está plasmado el rostro con lo rústico de los demás elementos que conforman el busto. Si te fijas, el pelo, la casaca militar que tiene. Y bueno, este busto estuvo originalmente sobre la tumba de don Francisco García Salinas, que se le erigió como monumento, ahí donde estuvo sepultado en la capital de nuestra entidad, en el Panteón de Chepinque, donde hoy está la ganadera, a un lado de la Alameda. Y de hecho nosotros tenemos el proyecto original, el dibujo original, ahí está en la Crónica de Zacatecas, del proyecto del mausoleo y donde se ve el busto colocado coronándolo. Y es justamente ese busto el que está aquí. Después, cuando se trasladan los restos de don Francisco García Salinas al mausoleo de los hombres ilustres, ubicado en un principio en el Panteón de la Purísima, luego trasladado ese mausoleo al Cerro de la Bufa, donde hoy se encuentra. Entonces, en la cripta original de don Francisco, pues retiraron ese busto y seguramente alguien tomó una buena decisión de colocarlo en un edificio vinculado con el personaje, en este caso, con la sede de lo que fue en Zacatecas, la institución que él fundó, que hoy es la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Salinas. Entonces, ahí casi siempre pasa desapercibido, está en un nicho, en la escalinata principal del edificio, pero tiene esa peculiaridad que el rostro es una mascarilla mortuoria. El otro busto es de un personaje nacido en Oaxaca, se encuentra en Palacio de Gobierno y nos referimos a don Benito Juárez García. ¿Por qué está ahí? Recordarán ustedes, lo hemos comentado en otras ocasiones, que don Benito Juárez en su gobierno itinerante estuvo hospedado y también despachando los asuntos de la nación en lo que hoy es el Palacio de Gobierno de Zacatecas a finales de enero
y principios de febrero de 1867, y razón por la cual se considera que ese recinto tuvo la dignidad de Palacio Nacional Provisional de la República, y así está reconocido oficialmente, con un diploma que entregó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a nivel nacional, valorando y dándole un valor agregado a este inmueble. Entonces, ahí se colocó en 1972 esa mascarilla mortuoria. No sé si tú te acuerdes que subiendo las escaleras de Palacio, en una columna de cantera estaba ahí esa mascarilla. ¿No te acuerdas? Estabas muy chiquillo, yo creo. Sí, No, me daba miedo subir verlo de subir eso. ahí y ver eso, ¿eh? Bueno, pues ahí estaba en una columna, a mí me tocó verlo todavía, y a principios del siglo XX desapareció. Nadie supo más nada. Y también con los ojos cerrados. Sí, está con los ojos cerrados, porque pues fue un molde que se le tomó tras su muerte en 1872. Entonces, desapareció, y hace poco, una persona que, por cierto, nos oye todos los miércoles, el licenciado Daniel Dávila García, él participó en aquellas conmemoraciones del centenario de la muerte de don Benito Juárez. Cuando se difundió este molde en todos los estados de la República, se mandaron réplicas a todas las entidades. Zacatecas no fue la excepción, y él fue parte del comité organizador de esas conmemoraciones, y él se quedó con una réplica como recuerdo. Y una era la que se colocó en Palacio de Gobierno, y otra él tenía en su casa, y hace poquito, él, al darse cuenta de la desaparición del que ahí estaba en el edificio, donó el que él tenía en su casa, y el año pasado se colocó esa mascarilla mortuoria dentro del marco de un Congreso Nacional Masónico que tuvo como sede Zacatecas, y una de las sedes de sus actividades fue Palacio de Gobierno. Entonces, en una ceremonia se hizo la colocación y develación de esta mascarilla mortuoria. Y le agradecemos mucho que lo haya donado al licenciado Daniel Dávila García, a quien le mandamos un saludo afectuoso. La tercera mascarilla mortuoria que tenemos en Zacatecas se encuentra en el Museo Francisco Goitia, en el corazón de nuestra ciudad. Y él murió en 1960, y aquí vemos una fotografía, Pancho, del momento en el que, ya estando en su ataúd, a punto de ser sepultado, allá en Xochimilco, donde fallece y donde siguen sus restos inhumados, justo estando en el ataúd, él le hacen el molde antes de cerrarlo. Entonces ahí se ven algunas personas que le están poniendo un cordón alrededor del rostro para que el yeso que le van a poner no baje. Y entonces en el molde también salen sus barbas, que eran características de este gran personaje que admiramos mucho, originario de Fresnillo. Oye, ¿por qué el molde con él cuando ya había toda la técnica de la fotografía en los 60s? Pues yo creo que fue por una cuestión historicista de que quedara plasmado el rostro real, ¿Real? real, real de ese gran artista. Entonces, no solo se hizo el molde de su rostro, sino también de una de sus manos, ¿eh? Entonces, Que también era común en el medio artístico, sí, no tanto en el político. por ejemplo, cuando muere el poeta Ramón López Velarde, Las manos. de él se hace un molde de una de sus manos con la que escribía. Ya más reciente, Agustín Lara, Sí, también. y esa mano se encuentra en el museo, la de López Velarde se encuentra ya en la Casa Museo de Jerez, Zacatecas. Entonces aquí de Ahora que donde. se muera Paquita, la del barrio, también vamos a poner sus manos. Bueno. Entonces, pues aquí tenemos la foto del momento en que le están haciendo la mascarilla al maestro Francisco Goitia. Y esta es una fotografía que tomamos el día de ayer, allí en el museo que lleva su nombre, donde se pueden observar sus características, barbas largas, y donde se ve en ese rostro inmortalizado una expresión de mucha paz con la que vivió sus últimos años de vida en Xochimilco, en la soledad.
en una soledad, por cierto, franciscana. Él asumió en los últimos años de su vida la mística franciscana, entre ellos la pobreza, las privaciones. Y si vemos, Pancho, la otra fotografía donde ya está en su ataúd, lo vemos ahí con el hábito y el Del cordón cordón. de los franciscanos, porque asumió esa mística y vivió y murió como franciscano, en una humildad en todos los sentidos absolutas. Entonces, pues aquí está la tercera de las tres mascarillas mortuorias de estos personajes, dos zacatecanos. Uno de Jerez, Zacatecas, don Francisco García Salinas, otro de Fresnillo, Zacatecas, don Francisco Goitia, y otro del hermano estado de Oaxaca, que lo es don Benito Juárez García, y que ya explicamos la razón por la cual está su mascarilla en Palacio de Gobierno. Ese es el tema que hoy traemos con ustedes. Si alguien quiere, si me lo permites. Si alguien quiere la información más amplia y precisa, hoy pueden consultarlo porque publico por escrito todo esto hoy en un diario, tanto en su versión electrónica como en la versión impresa. Te felicitan por el tema que estás tratando, dices, realmente es un tema interesante. Así es. Entonces, debió causar mucha, debió causar mucha polémica eso, Pancho, entre los familiares y otras personas de si le hacían o no la mascarilla, pero al final de cuentas, en estos casos se decidió que sí. Y yo creo que todos querían una mascarilla en aquel entonces. Sí. Digo, haya sido el oficio que haya sido de las personas, pues todos querían recordarlo. Así es. Y en el caso de García Salinas, de él no tenemos un retrato fiel porque en el tiempo en que él vivió no existía todavía la fotografía o no había llegado a Zacatecas. Ni tampoco tenemos un retrato al óleo de la época en que él vivió, que lo hayan retratado, sirviendo él como Sería lo más modelo. cercano. De lo más cercano es ese busto que está ahí en la Prepa 1. Es interesante. Manuel, muchas Al gracias. contrario, hasta la próxima. Felicidades por este tema. Está causando impacto en las redes sociales. Le gustó a la gente. Muy bien, en imagen pueden leer el artículo completo. Hay otros mejores, pero bueno. Toño, vámonos, gracias.